Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro nuevo video de Los Play de Barrancos. En esta ocasión les traemos una broma, otra broma aquí en el canal, gente. Que esta broma es pesada. Es pesada porque se la vamos a hacer al supuestamente rey de la broma, que no le podemos hacer broma a él, que él es una verga, pues, para que me entiendan. En esta ocasión se la vamos a hacer al Chapo Portes. Una broma muy pesada, ¿por qué? Porque vamos a levantar, amigos, así como dicen aquí en Culiacán. Lo vamos a levantar, vamos a subir, yo y unos changos ahorita lo voy a presentar. Al Chapo Portes en este video lo vamos a hacer llorar, machín. Lo vamos a hacer sufrir, lo vamos a poner a quemar cinta. Pues porque sí, pues porque la regó, la cagó, andaba con una morra. Luego se los pido ahorita que digan todo eso. Así que en este video vamos a comenzar con esto. Y le voy a presentar a los que vienen aquí conmigo. Sigan viendo. Vivo, pues ellos son. ¿Quiénes son ustedes, güey? Mapaches. Son los mapaches, dice, gente. ¿Cómo anda, gente? ¿De qué le van a hacer este día? Carnal, pues ahora nos vamos a aventar una bromita al mi compa Chapopote, compa Chuquique. ¿Al Chapopote? Sí, lo vamos a levantar. Va a levantar. Dice que es el rey de la broma, a ver si es cierto. Dice que es el rey de la broma, dice, una vez. Dice. Vamos a ver si es cierto. Lo que pasa es que mi compa Chapopote no conoce la broma, compa Chuquique, de los mapaches tinco. No, está muy bajito todavía, le falta barrio. Sí, Racita, nosotros vamos empezando, aquí haciendo video, nos llamamos los mapaches team, ocupamos que nos apoyen y aquí vamos a dejar una de las bromas que nosotros nos aventamos, ojalá y les guste y nos sigan apoyando. Simón, sí, pues yo viene, le hablé, hay que hacer una broma al Chapopote porque la anda haciendo de acá, pues. La anda haciendo de pesado. La anda haciendo de pesado, ¿cómo la ves tú? No, pues hay que darle, porque... Lo van a levantar, van a subir a patadas, ¿cómo lo van a hacer, güey? No, lo que toque patadas, todo, que... Carnal, está muy en Culiacán, y usted sabe cómo se la da la gente aquí. Si no se deja, pues vamos a tener que ser más bélicos. ¿Va a ser por la buena o por la mala, pues? Primero por la buena. El chiste es decirle que la regó con una morra, algo así, inventarle, güey. Algo así. Lógico, sí, para que sea más. Ah, aparte la hace guapillo, mi padre. La hace guapillo, machín. Ah, pues ahí está. Hace poquito le hice una broma y besó una morra, ¿cómo la ves? Neta. Sí, ah, pues ahí se enredó feo. Con eso. Puede ser ahí, va. Sí. Que besó la morra en el video de los Crazy, hay que decirle. Así va a ser el truco, pa. Sí. Esa va a ser la cuña para entrarle con todo. Lo que tengo planeado, güey, es que uno va a llegar a pedir una foto. ¿Quién va a ser, bueno? Usted. Simón. Él va a llegar a pedir una foto de Chapopote como seguidor. Así es. Y en eso lo va a llevar para el carro y súbase la verga. Así es. Y va a ir toda la gente, va a ir viendo, la neta. Sí. Ahí va. La neta, lo vamos a hacer que quede bélico, compa. Que se quede bien, algo bien. Así es. Ah, ¿por qué para allá, para la casa de Chapopote? ¿Qué rollo? Jalado. No se lo espera. Jalado, pues, vamos para allá. Ánimo. Amigos, pues aquí vengo con mi compa Chuquiqui, el de los mapaches. Aquí vinimos a la casa del Chapopote. Allá atrás vienen los demás camaradas, ¿verdad? Allá vienen atrás siguiéndonos. Los maleantes. Vienen los maleantes allá atrás, los que van a racha Chapopotes. Nosotros vamos a grabar aquí arriba del carro. Da cuenta que se va a bajar uno nomás. Y voy a arrancar ese Chapopote. Yo voy a estar grabando aquí escondidón. Y le voy a decir, una foto, viejo, qué rollo. Lo va a hacer que salga de su casa. Yo tengo entendido que el Chapopote está en su casa porque no cambió ahora. De hecho, ahora íbamos a grabar más tarde. Por eso está ahí en su casa, yo sé. Entonces, ahorita vamos a llegar aquí. Lo va a sacar de la casa. Y le va a decir como un fan de que, oiga, yo lo voy a meter en su video. Mi compa ya va a estar grabando otro video con él de la mano, escondido. Y ahí va a ser cuando van a subir a Chapopote al otro carro. Y van a ir viendo todo ese de mar ustedes, ¿sí o no? Sí, es fácil de sacar. Sí, Chapopote. Es fácil de sacar. Pues que si yo estuviera ahí en la casa y a mí me dije, una foto, yo salgo, ¿me entiendes? Yo digo que él sí sale, pues. Porque pues una vez le hicimos una broma así. Pobre morro, no se la espera. A ver cómo reacciona, güey. Irá a llorar. No, pues él dice que no le puedo hacer broma porque últimamente he dicho así, güey. Pero que quede claro, Chapopote, es para ti. Hoy. Que sea la última vez que anda diciendo que eres el rey de las bromas. Sí, no sabe con quién se mete. Sí, no sabe con quién se mete. Nosotros apenas estamos empezando, pero nosotros ya estamos en otro nivel. Sí. Así que sigan viendo y podemos llegar a la casa aquí del Chapopote, amigo. ¡Vámonos! Thank you.
caiga. Ah, ¿quién que salga con usted? Simón, ahí quiero que lo entere. Quiero, pues, quiero salir. Quiero. Otra vez. Mire, pero mi compa, no me haga panchito, no me haga panchito, vamos para acá. Vamos para acá, vamos para acá. Ey, para acá. Súbelo. Van a seguir ellos, los voy a por un monte, que yo sé dónde hay un monte chilo aquí para ir tirando, seguro. Así que sigan viendo ya cómo va el rollo allá, gente. A la verga. ¿Cómo ve usted? No, pues pobrecito, se le miraba la cara tan tierna. ¿Dónde agarró? Un incidor, derecho, derecho usted. Tan tierno que se miraba. ¿Qué, compa, le andaba haciendo muy boludo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Tú, pelón? No, ¿de qué? Encítelo, güey, encítele la mano ahí. No, 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 no. Encítele la mano, loco, encítele la mano, encítele la mano. Quítame la de esta, perdida. No, no, la bolsa, perdida, no hay pedo. La bolsa, todo bien, no hay pedo. No, loco, llévase todo, loco. La andaba haciendo famosito, pues. ¿La hace de famosito, qué? ¿La hace de famosito, qué, loco? Encítalo bien, pelón. Junta para ver, a ver si se está muy bravo, mi compa. Ah, tú la tipas. Ahí está, hace 3 días te tomaste una foto con una plebita, loco. ¿Tú sabes qué plebe? ¿Con quién tomaste foto? ¿Con una plebe que le diste un beso? No, qué beso. ¿La quieres hacer de largo, cabrón? ¿La quieres hacer de largo o qué? Madres, qué pe. Yo que no he visto a nadie, no he visto a nadie. ¡Ah! Cáchese la verga. No hagas caso, compa. Echa la cabeza, agacha la cabeza. Que no mire, loco. Que no mire, loco. Nomás es cuestión de que. ¿Y la quieres hacer brevito, mi niño? A ver si es cierto. A ver si es cierto como yo era visto, loco. A ver, loco, pues. No sabes, pues, loco, no te metes, pues. No, y anda contigo otro batito. Otro que anda aquí, un Gary, ¿no? ¿Quién es el que anda contigo? ¿El Cari? El Gary, ese no lo hallamos, pero también me la apoya, me fue. El Gary, te estoy hablando, loco. Contesta, no te hables, loco, contesta. No, pues sí, ahí quedó conmigo nomás, todo bien. No, ¿dónde vive el morro ese, loco? No, no sé, me lo estoy midiendo. ¿Cómo que no sabe? ¿Dónde vive el morro ese? En la dirección. No, pues ahorita vas a ver, güey. Ahorita fui a buscar también a ese cabrón, loco. A ese cabrón de loco una pela ahorita. Gáchalo más, gáchalo ahorita, gáchalo más, Oiga, no lo conozco usted, qué rollo. Paro, bájeme aquí, no tengo nada, disculpa. Ya vas, güey. ¿Quién sabe, verdad que ya te cargó la verga, güey? La neta. Anda haciendo de verga. A todo nos toca, compa, pero ni pedo. No, pero va a la tabla, pa. ¿Anda atrás? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Llorando, gato? No llores. No, qué padre, no se preocupe, mire. Para la otra, piense las cosas, compa. Antes de darle largo, piense las cosas. Tiene que ver lo que hace nomás, Más vale que coopere y que vaya así, compa. Vaya así, compa. Para eso hubiera pensado, compa. Eso hubiera pensado, pariente. Tres, cuatro tablazos que te pego ahorita te va a alinear. Con tres, cuatro tablazos te va a alinear ahorita, mi niño. La haces de largo, pues. La quieres hacer de largo, cabrón. La morra esa con la que le diste beso, loco. Anda quedando conmigo. ¿Para qué la cagas? La morra te pidió una foto bien. Te pidió una foto bien la morra, loco. ¿Qué está, loco, pues? Contesta, pues. No sé, por la morra. ¿La morra qué? ¿Tú fuiste, loco? ¿Tú fuiste que se mire que le das el beso? ¿Para qué andas de largo, cabrón? Javi, que... ¡Ey! ¿Está grabando todavía, güey? No, güey. Popotito. ¡Uy, no, ya! ¡Vámonos! Pon el asiento primero. ¿Qué tal que te llena, güey? Pon el asiento. 3 tablazos buenos le voy a pegar a mami, compa. Para que le quite lo largo. ¿Quieres andar de larguito, cabrón? ¿Quieres andar de larguito? Llamo el paro.
tampoco no llamaba. Sí, ¿A quién le vas a hablar, güey? Perdí a la familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia, loco? Pásale el báscula. Antes de darle largo, compa, antes de darle largo, piense las cosas antes de hacer. No quedan ahí. No, pues me hicieron una broma ya. ¿Cuál bromita? ¿Cuál broma? Les piden fotos, loco, les piden fotos acá y se agrandan ustedes, pues, se pueden a besar a la morra. Te enredaste mal con la morrita esa que besaste, te enredaste feo, loco. No, pues, nada, no, 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 La cagaste feo, mi niño, la cagaste feo. Ay, no la conoces, ¿por qué le diste beso, loco? ¿Por qué la besaste? ¿Cuál ella te besó? Pues si sí, yo estoy viendo, a mí me enseñaron el video y la foto, loco, no, cuando tú le diste el beso, loco. Andas de largo, cabrón. Estás tan lindo que te sedució la morra. Ahí va, ahorita vamos a ver si es cierto, güey. Ahorita te voy a ver con la que te voy a seducir ahorita. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver, pa. Ahorita vas a ver, pa. Ahorita va a acariciar la tablita. Esa ahorita va a seducir. Me sedució, dice el bello, güey. Ahorita la tablita la vas a seducir también. Va a chaparear, loco. ¿Eh? No, loco. Chapopote, te dicen, güey. ¿Cómo te dicen? ¿Eh? Simón, no se escucha, güey, no se escucha. Habla fuerte. Chapo. Chapo. Chapopote. Chapopote. Morado te voy a dejar ahorita, va a ver. Berenjena te van a dejar. Esto va a ver, güey, están ahí al rato. Nadie de bravito. Ah, aquí va a faltar el otro, güey. A ver qué yo. No, loco. No tenés que hablar ahorita, no. No te vale, con la morra, dale con la morra. No, claro, es la morra, pues ya. Pues si la morra. Ya sabemos todo, güey. Ahora los crazy. Pues sí, te hicieron la broma con la morra, pero la broma es novia mía, loco. La morra anda cagando conmigo. Ahorita lo voy a hablar, a ver si es cierto. Tiene que respetar, compa. Aquí tiene que respetar eso. Sí, pues es la novia de aquí, este médico, güey. No sabe ni dónde, qué pedo, güey. No sabe, pues. Fácil andar besando, pues, sin saber qué pedo. Fácil, la gente va a comprar. No, que perdón, güey, se escucha, güey. Y yo también estaba esperando a la morra y me llegó toda besada. ¿Cómo la ves? Es una orden, carnal, una orden y pues hay que cumplirla, carnal. No se preocupe. Chécate los tenis, güey. Chécate ahí en la calceta los tenis. Bien, si trae café, todo eso trae algo ahí. No, quítala la verga. No, los tenis, odio, los tenis, odio. ¿Cuánto te costaron esos pinches tenis, loco? ¿Cuánto te costaron? ¿Qué está, güey? ¿Qué está, güey? ¿Qué está, güey? ¿Qué está, güey? ¿No te gustaron los tenis, pelón? Chíngueselo, pa, lléveselo, lléveselo. Agarra los tenis, pelón. Está bien, pelón, Diego, bola, ya no me pide aguinaldo. Ya no pide aguinaldo. Ya le quitaste el pan, güey. Ahorita lo vamos a quitar. Quítale el pan, quítale el pan también. Quítale el pan, quítale el pan. Quítale el pan, quítale el pan, loco. Quítale el pan, no más de lo que tú digas. Ya la cagaste, ya la cagaste. Quiero hacer lo que tú digas. Siempre lo más rápido, güey. Dale, dale, dale. Tengo esperando. Bueno, si ve que se puede, pégale un cachetadón. Ya ese batito también el que anda contigo, loco, al Gary, también, güey. ¿No quiere que me haga capaz el morro ese también? No, ya está casado. No, pero también andaba ahí, pues. Andaba en la bola con ustedes. Andaba en la bola con ustedes también. También. ¿Cómo no? Pues si los dos salen a los videos. Sí, la dos, la hacen de guapito, pues. La hacen de guapito los dos. ¿Qué saben, güey? ¿Dónde vive el Gary? ¿Ya se metieron? Ok. Ahorita, donde el lugar que hemos llegado, por ahorita vas a decir, cabrón. No, es que esto me va a decir dónde vive. Solito va a hablar. Y tienes que comparar solito, güey. Nada de que nada. Solito, carnal. Play, pues aquí vamos llegando al monte. Aquí donde está este rollo, chíquense. Para aquí ojen al chavopote, algo le hagan. No, déjame ver qué dicen los peleones. A la verga. ¿Cómo lo traerán, güey?
Pues quién sabe cómo lo traerán, pero pues... Amigos, yo sé que están viendo este video muy bien, yo sé que están viendo el video muy a gusto, pero en la siguiente parte de este video que van a ver, no lo van a ver muy bien porque voy a censurar varias cosas, voy a poner en pantalla negra en algunas ocasiones, porque la neta es muy fuerte. Este video lo hemos intentado subir bastante al canal y YouTube pues no nos deja, más que ya con esto, ya no está, ya nos dejó, ¿no? Así que pues disfruten el video como se ve, la neta sí, sí estuvo chido, así que pues sigan viendo, gente. Eso no me lo voy a perder. Si tú no me bajas, ¿qué te están diciendo? Bájate, loco, bájate, loco, bájate. No sé, la calle, la neta. ¿Cómo no vas a ver? No sé, la neta, no sé. Estaba fiera, loco, andaba en fiera, pues, ahí con la morra. ¿Sí, pues? ¿Eh? No sé, la neta. ¿Estás haciendo galancito? Escucha bien, carnal. Estás bien caliente, ahorita vas a sentirlo caliente, güey. ¿De qué te vas a sentir, güey? Claro. ¿Eh? Está muy bravito, ¿no? Mira, aquí te vas a quedar, loco, ¿no? Espérate, güey. Mira, aquí te vas a quedar ahorita, loco, ¿eh? Te voy a decir algo, espérate. Ahorita, 5 minutos, loco. Fue más, cuéntate a 100. Cuéntate a 100, loco. Nomás miro que te levantas. Te voy a preguntar a la chica que está puntiro, ¿no? No, oiga, no. Espérate, loco, espérate, espérate, agarra el rollo, loco. Espérate con tu. No, oiga, no, déjame hablar. Déjame hablar, así pues. Ah, no, 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 no. Empieza con todo. Vas a contar hasta 100, loco. Nomás. Agárrate esa madre, agárrate esa madre. Vas a contar hasta 100. Nomás miro que te levantas antes, te voy a poner un tiro aquí, ¿no? Te voy a poner un tablazo. No va a regresar yo aquí. Escucha, carnado, ya es caso, güey. ¿Entendiste? Caso, ¿no? Sí, haz caso, pues. Sin levantarte, ni voltearte, ni nada, ¿sale? Cuéntalo, loco, no estoy jugando, ¿no? Es una mala mía. Cuéntala, loco. ¡Fuerle! 3, 4, no te oigo, loco, 5, no te oigo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, que le corra, 29, que le corra. 30, 31, empieza a correr, 32. Levántate, empieza a correr, levántate, rápido. No, no, no. Empieza a correr, levántate. Vaya, vaya, espérate, espérate, espérate. Ya, ¿entiendes a correr? ¡Corre! 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 ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó, pariente? ¡Hala, güey! ¡El rey de la broma, el rey de la broma! ¡El rey de la broma! Venía llorando, mi compa, ¿cómo la ves? ¡Inga, esta nota, cabrón! ¡Ey! ¡Jordan! ¡Eso fue ni que la gente que iba! ¡Le dijiste que estaba grabando! ¿Qué ha hecho, pute? ¿Qué le está llorando o qué? Sí, güey, que sí le puedo. ¿Y el rey de la broma, pues, el pedo? Está bien, pa, está bien, pa. No se agüite, hombre, no se agüite, no. Nada, que se cagó mi compa. Está bien, pa, está bien, pa. No, pa. Ya, güey. ¿Qué, lo dejaron bots o qué? Ey, ¿qué te echaste, mi compa? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las cosas, mi compa, en el carro? Ey, chapapote, no te agüites. Ey, esta broma de los mapaches, ¿no? A mí no me bronquen. Te voy a decir algo, compa, para que mire que es camarada de usted. Se acabó la corona. Espérate, güey. ¿Dónde iba el Gary en la López? ¿Por qué dices tú? No, pero la neta, antes de traerlo para acá, no dijo su nombre, compa, no lo quemó. Decía que tú no estabas embroncado. Porque en realidad yo no andaba, pues, ¿me entiendes? Ah. Yo no andaba, güey. Y le dije, oye, compa, ¿qué onda con el Gary? ¿Dónde vive? Me todo Gary, loco. Ah, güey, no sé dónde vive. El morro nunca lo puso, ¿eh?
Para que guache, es camarada. ¿Cómo? Carnal, si a poco sí creyó machín, hombre. Me va a poner un chingazo, ando para allá. No, no, para nada, de seguridad, de pura, de pura. Oye, pero cuando me hacen broma a mí, el pedo, vaga. No, es que tenemos que aguantar. De eso se trata, pues. Usted también ha hecho broma, ¿no? La tiene que aguantar también. Es que no se le esperaba, güey. Ay, sí, cuando más, mira, guacho. Si se echa cargado, güey. Me dio más risa cuando corrió para allá y pegó allá en la cerca. Pegó en la cerca para allá. No, pues levantón de besón. Ay, perdió la corona el rey. ¿Qué rey? ¿La broma, pues? Es que faltaba su bromita, pues. Me hizo panito la gente allá, va. Sí, mi papá ya sí. ¿Dónde fuiste a traerlo? Viejo, anda en barranco, viejo, y todo esto barranco. Disfruta. Disfruta. Córtale, güey, un paro. ¡Qué chulada! Otra broma completada. ¡Qué chulada, viejo! La neta, me siento muy a gusto yo. ¿Ustedes cómo se sienten? La neta es de la primera broma, compa, que nos aventamos. Una corrobación con la neta con youtuber perro, compa. ¿Qué se siente? Es que yo le quería explicar, pues, porque no había pedo, por la morra me dijo que no le tenía novio, güey. Yo le quería decir al vato, pues. Yo dije, no, pues si no la debo temer. Pues sí, güey, pero toda la tiene que tener cuidado, güey, no ande besando, güey, nomás así. No, no te saques, no te andes sacando el p*** que sea, ¿cómo pues? ¿Se llama la morra? A su prima. ¿Es mi prima, güey? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pues agárralo, la verga, ahora sí. Soy un caballero, no me acuerdo. Es porque no te andes sacando el p*** donde sea tú, pues, güey. Tú me vas a pagar, no machín, güey. Más, ¿quieren pagarme más? Te voy a enterrar vivo. ¿Ya me enterraste? ¡Epa! ¿Vivo? Sí, güey, me enterraste una tumba, metiste una tumba, ¿no? Oh, vivo, ahora sí, con todo y así, que no salga. Y ya unos 3 meses tirado ahí. No, güey, en realidad ellos sí son unos asaltantes, pues, ¿verdad? Sí, la neta sí. Los asaltantes barrancos. Órale, güey. Es que amigo, pues salió bien la bromita, amigo, ¿sabes? Las bromas no van, güey. ¿Por qué no van, güey? ¿Por qué no van la broma? Usted dígame, amiga, ¿por qué no van estas bromas? No, si hay cosas peores, güey. Así es. No, y le voy a decir una cosa, carnal. Chukiki, vamos empezando, pues, empezamos con todo, con mi compa los play de barranco. Pero nos fuimos a los extremos, güey, sobre el rey. Es que así va a estar, pues. Se fueron contra el rey, ¿qué pasó? Sobre el rey, güey. Ni el yo si lo puede parar este, güey. El rey David. El problema es de que pues te nos vas a quedar con ella. No, para nada. A nosotros nos mandó el Gary, güey. Güey, simplemente la bronca a mí, güey, la verga. La ejemplo, ¿cómo la ven? No, está bien mi compa, hombre. Dame las cosas, loco. Pues yo no las tengo, las tienen ellos, las cosas. Y se chacalearon de perdida. Yo no me agüito, güey, yo no me voy a agüitar, güey. Yo tampoco me agüito. Ya se me pasó el susto. Ay, ¿a mí cuánta broma me has hecho tú, güey? Tú vas a valer cabeza, güey, ya te dije yo. Espérate, carnal, pero ¿por qué iba a llorar, güey? Estaba llorando. Pues nomás iba a ayudar porque me iban a matar, nomás por eso. No, porque me iban a quemar vivo, nomás por eso. Nah, güey, está bélico, güey, quemar vivo a este, güey. Sí, güey. ¿Qué sentiste, güey, como la gasolina y yo? Pues dije, no, esta madre es gasolina, pues no lía, pues. Sí, dije, no, esta madre es otro rollo. Güey, lo consiguió de verdad, va, para que le quite. Y te quiere quemar, güey, es tu camarada. Invierte la broma de que te encarga la gasolina. Sí, la neta. No, está bien, chapote, güey. Sí, ya sé que todo bien. Llámame a la casa. Ánimo, la Bernie. Llámame a la casa, güey, tengo un familia, güey. No, pues ellos te agarraron, güey. Los tenis, loco. Ya quedó el pelón con ellos, le dijiste que valían 10,000 bolas, dice los tenis que valen. Aparte, te pongo los moños. No, le dije, pues, tú te vas los tenis 10 bolas, me dice. Que me soltaran, para que me soltaran. No, pues ahí quédate con tu aguinaldo, le. ¿Tú qué? Ay, ¿cómo te vas a soltar? Valen 10,000 bolas. Ah, lo vos soltáis. Sí, bolas, ¿no? Hubiera servido mejor que no hubiera sido broma, va. Sí. En vez de agarrar con el Gary para acá, nos habíamos ido para otra parte. Amigos, ya apoyen a los mapaches en su canal de YouTube. ¿Cómo tienen, viejo, ahí? No la apoyen. Ahora sí, apóyenos ahí. Voy iniciando. En YouTube, Mapaches Team. ¿Y en Facebook, compa Chukiki? Videos mapacheras en Facebook. ¿Videos mapacheras? Ajá. ¡Ay, videos mapacheras en Facebook! ¡Síganme! Racita, la neta, tenemos buen contenido. La neta, ocupamos que nos apoyen. Y si se le rifaron, lo voy a seguir, viejo. La neta, pues, ocupamos que nos sigan apoyando, compa Chukiki, para seguir haciendo broma
pues con nuevo youtuber, la neta, le damos las gracias a unos compas de, a los plebes. Los plebes de Barranco, no, es que no somos plebes de Barranco, son los plebes de Barranco. Le queremos dar las gracias a nuestros amigos. Los plebes de Barranco. Así es, más o menos la dio. A ver, dilo otra vez. Le queremos las gracias y que nos apoyen con nuestros amigos. Los plebes de Barranco. Ahí va. Así es. Y ustedes, jóvenes, ¿qué opinan de este rollo? Ay, va, racita, ahí apoyen. Vamos haciendo lo que podemos. Se ve que Chapopote te pegó. Yo, sí, mételo más acá. Mi compa tiene cara así de maleante, machino. No, deja tú la mollera, encima. ¿Y la otra dónde? Ah, ¿por qué no le crece el pelo? ¿Cuántos años tiene usted? 30 y tantos. ¿La pelo va a salir? No, porque la abajo. Se fue por abajo. Aquí está el camino para el bosque. Y ya viste. No, muchas gracias, viejo. Muchas gracias por jalarse. Ya está, pariente. A esta, pues le hablo otra broma al Chapopote después, ¿no? ¿Qué rollo? Sí, ¿qué quiere? Que lo salude para que. Gracias por hacerme la broma. Es broma, güey. Salúdalo bien, man. No, güey. Dame el celular para marcar a mi mamá, güey. La neta, güey. ¿Por qué? Se hizo un panchón, te metieron bien. Va que lo metieron bien, no hizo un panchón. Sí, como debe ser, como la gente, pa. Lo metimos como la gente. ¿Y cómo te lo vas a llevar si vienen, si el carro que metimos somos nosotros? No, pues vete así tú para tu casa a pie, güey. Ni pedo, güey. O nos saluda mi compa, se va en pies, ni en Uber porque no trae dinero. Le quitamos la bolsa. Uy. No, sáquenlo. Amigos, si les gustó el video, no olviden dejar su suscripción, su comentario, su parte favorita de este video, que pues la neta sí estuvo pesada esta broma. Chapote, no hay bronca, padre. Pues tú me has hecho muchos amigos con la Karime acá, pues güey, ya estoy harto de ti también. ¿Cuándo te he puesto gente armada? Digo, gente bélica. ¿Cuándo te he puesto gente bélica? Con ninguna vez, la verga, ¿por qué? Yo solo puedo contra ustedes, no con otra gente, no con otra gente yo. No con otra gente yo. La gente quiere esto. Yo sé que la gente que está viendo este video quería verte sufrir, viejo. Que me cortara con la tierra, Simón. No hay pedo. Va a venir una broma más fuerte, plebe. Te voy a echar sal en la sopa. ¡No! ¡No me eches sal! Amigo, ya saben que es su compa, el Gary. Chukiki. Compa Chacón. Compa Pelón. Compa Pillín. Y el pendejo. Y nos vemos al próximo video. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Nosotros somos los plebes de Barranco! ¡Vámonos!